Con Dante Molina, bueno Dante, bienvenido a la fiesta del fútbol nuevamente. Qué linda tormenta se vino hoy. Sí, la verdad que hubiera estado lindo que corte un poquito la lluvia, para, sobre todo para que venga la gente, ¿viste? Para que se disfrute un poquito más el partido, pero miralo cómo está relampagueando. Así que bueno, habrá que jugar con este clima. ¿Cómo ves al equipo? ¿Te gusta? ¿Crees que se puede dar vuelta? ¿Cómo lo ves? Mirá, nosotros venimos hablando, por supuesto, que acá en estos momentos deportivos que no son los mejores, no son lo que uno buscó, uno habla mucho, trata de estar muy cerca del plantel, del cuerpo técnico. Se ve algo que por ahí tiene un algo distintivo respecto de algunos otros momentos o de algunos otros algunas otras conformaciones, que es una unidad muy, muy fuerte. Por supuesto que todos conocemos, todos sabemos lo que es el fútbol, cuáles son los momentos, las necesidades que se tienen, y eso está muy claro entre nosotros, está muy claro con el cuerpo técnico, está muy claro con los jugadores. No hay nada, no hay nada nuevo por descubrir en eso. Y sabemos también que hay muchas cosas por mejorar, que el equipo tiene que mejorar, que el equipo empezó mejor de lo que está hoy, y se pretende volver a buscar un nivel, o que los jugadores que vinieron, que buscamos, con lo que conformamos el equipo porque tenían un nivel, lo encuentren. Bueno, eso esperemos que pase, esperemos que pase. Frente a Ferro, después del partido, Walter Perazo dijo, me faltan herramientas, hay lugares, posiciones donde no pudimos contratar. ¿Para qué se armó el patronato? ¿Para qué se armó este patronato? Nosotros esto lo hemos dicho ya, se los repito porque estamos convencidos de eso. Y se sabe que el trabajo que se hizo, el cuerpo técnico que se buscó, que inicialmente conformaba a la gran mayoría, es un cuerpo técnico y un plantel que tenían, que tienen, porque la tenemos a la expectativa, de pelear por el ascenso. Esto es así. Después pasan cosas, hay vicisitudes, se dan los rendimientos deportivos, se encuentra el equipo o no. Y bueno, hay momentos que hay que pasarlo, hay que estar tranquilos con eso, por supuesto que muy atentos, porque tampoco se puede uno demorar en algunas cuestiones. Así que, nada, lo que Walter dijo en realidad es que fue un mercado difícil, que fue un mercado difícil, también creo que lo hemos charlado con ustedes, un mercado en el que los jugadores primero buscaron emigrar, después buscaron alguna oferta en primera división, que el libro de primera división cerró junto con el de B Nacional, cuando esas cosas antes hacían a que hubiera también alguna perspectiva de poder conseguir algún refuerzo de primera que no hubiera tenido lugar. Entonces, a eso fue el hecho de la dificultad que relataba Walter, que es cierta. Y bueno, hoy tanto nuestro equipo como muchos otros se han conformado con lo que consiguieron. No quiere decir que sea un descarte, pero por ahí en algunas posiciones quizás se buscó algo más de la posición y no se puso a conseguir. Entonces eso se refirió a que fue un mercado muy difícil. ¿Entendés que la situación, obviamente, al hincha y a algunos socios comienzan las preguntas? Vos sabés de las redes sociales cómo se manejan. Se preguntan qué pasó con la plata de la Libertadores, de la Sudamericana, con el ingreso de Vázquez. ¿Cómo le cae eso a la comisión directiva? Mirá, nosotros es sabido que el socio, que es porque nosotros tenemos que responder, por ahí puede tener esas dudas, que de hecho se han tratado algunas por el momento en la asamblea que se tuvo, que de hecho nosotros hemos proyectado hacer ciertas reuniones, que es una modalidad que están adoptando algunos equipos, lo hablamos con Nico Cambiaso, de hecho, porque ellos lo hicieron en Old Boys y esto despeja muchas dudas. También se habla demasiado, hay una época de politización del club y que algunas cosas se toman o se exageran demasiado, se han exagerado los montos que recibió Patronato, creo que también esto lo hablamos con ustedes alguna vez, nosotros nunca tuvimos 3 millones de dólares en billete, sino que esto fue por Copa, digo, ¿no? Que fueron los ingresos teóricamente de la Copa, sino que eso fue algo especificado al valor del dólar del momento, con los impuestos del país que era necesario afrontar. Y además, eso era necesario
para afrontar toda la logística, donde un viaje a Colombia, por ejemplo, salía, o a Brasil, salió $250,000. Entonces, esas son las cosas que quizás hay que volver a repetir para que quede claro lo que pasa con la plata. También con lo de Vázquez, se dijo que la venta fue en 7 millones de euros, la realidad es que la venta de Vázquez fue en un monto fijo, que fueron 3 millones y medio, y después Luis tiene que cumplir algunos objetivos, que en el óptimo de los casos se llegaría a esos 7 millones. Entonces, deducido también gasto, deducido representación, deducido, como te digo, gasto en general, bueno, la plata, el cálculo lineal que se hace, entiendo yo que por un dólar blue y en dólares no es así, es en pesos y deducido todo esto que te digo. Estabas en un viaje personal, salieron a la luz algunos audios del ex presidente Oscar Lenzi, ¿cómo lo tomaste con todo lo que expresaba y lo que decía en los audios? Bueno, son cosas que corren por responsabilidad de cada uno. Oscar, yo lo repito cada vez que tengo una nota o que nos referimos a él, fue una persona que tuvo su importancia en Patronato, alguien que trabajó muchos años por Patronato, que en su momento tuvo una expectativa personal que no tenía que ver con la del grupo, y es algo que hablamos cuando había que hablarlo, y cada uno acepta las cosas como quiere o interpreta las cosas como quiere. Eso no quiere decir que hayan habido cosas ocultas ni nada por el estilo, de hecho fueron con esa claridad o con esa sinceridad que se plantearon, pero después cada una de las cosas correrán por responsabilidad propia. Yo creo que también lo dijo en un ámbito privado sin querer que trasciendan, hay que ver de eso cuántas cosas confirmaría, cuántas cosas se dicen en un ámbito que uno cree que no van a trascender, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que hoy no es lo relevante, no es lo importante. Patronato sigue estando organizado institucionalmente, sigue teniendo su previsibilidad y su fortaleza en lo financiero, en lo económico, algo que al club se le ha reconocido durante mucho tiempo y que nosotros cuidamos. Internamente estamos creciendo, ustedes saben que hemos terminado de hacer obras que son muy importantes para el club, seguimos tratando de avanzar como club, no solamente en lo que es lo futbolístico, que por supuesto es lo más relevante que tenemos, sino también en todas nuestras otras disciplinas. Se viene un desafío por delante, creo que importante, porque con lo que hemos hecho vamos a tener mayor demanda de socios, así que tenemos que afrontar eso también, que es infraestructura, que son recursos. Entonces, bueno, habrá que ver cómo conseguirlo y cómo responder a esa demanda. Pero bien, yo creo que hay que tomar este momento con tranquilidad y que mucho tiene que ver con el momento deportivo. Dos últimas. Primero, hablaste de los socios. Había muchas quejas por el aumento, que yo siempre dije que estaba de acuerdo con que había que aumentar la cuota societaria. Pero uno sacaba cuenta de lo que tenía que pagar como socio sumado a las dos entradas, y era menor a lo que pagaba el no socio por venir a la cancha. Esto se corrigió, pero queda muy muy corta la brecha de 1.000 pesos nada más de diferencia. ¿Esto lo van a rever o es algo que lo están analizando? Mira, nosotros lo fuimos claro cuando promocionamos, que también es algo que estamos fortaleciendo en nuestro área de marketing y publicidad, al inicio del campeonato, el hecho de contar con los abonos. Los abonos fueron muy convenientes, fueron precios muy inferiores a los que proponía AFA, a los mínimos de AFA, y esa era, y mucho más para el socio. Para el socio eran muy accesibles. Esa era o es la estrategia que tomamos de ofrecer inicialmente a quien quiera acompañar al equipo durante toda la temporada esta posibilidad, esta promoción. Hoy en día las necesidades económicas hacen que uno tenga que modificar, quizás eso también quedó claro, que en adelante podían haber modificaciones, y hoy para quien pretenda comprar una entrada como socio quizás la brecha es chica, pero bueno, se pensó en esto anteriormente, se pensó con posibilidades y con ofertas muy, creo yo, que eran atractivas, y eso es como se trabajó. Ahora bien, habrá que, bueno, ver en adelante, ver cómo sigue, ver cómo responde a esto la gente, y de hecho, ustedes saben que la cuota nuestra es
creo que una de las cuotas más bajas de la provincia. Es necesario hoy en día, con los costos elevadísimos que se están teniendo en un montón de cosas, en servicios sobre todo, nosotros acabamos de pagar más de 3 millones de pesos de luz nada más. Entonces, son cosas que son difíciles de afrontar y bueno, la realidad es esta. La última, tengo el dato, vos me dirás si es verdad o no, que hoy si el empate no sirve. Hoy si se gana, se continúa con el proceso. Si hay otro resultado, sería charlable para cambiar el rumbo. Como te dije al principio, nosotros hemos charlado mucho con el cuerpo técnico, con los jugadores, todos sabemos de las necesidades y todos sabemos de los tiempos del fútbol. Veremos, la verdad es que queremos ganar, queremos sumar de a tres y queremos que esto, para lo que nos preparamos inicialmente, se empiece a concretar de alguna forma. Si las cosas no son así, charlaremos, sacaremos conclusiones y veremos cómo seguimos adelante. Gracias, Dante. No, a ustedes, por favor. Ahí estaba Dante Molina, con muchas cosas más para dialogar, pero bueno, se nos viene la hora del partido, muchachos.